Eh, gracias. Eh, hola, todos y todas, cómo están? Muchas gracias por la invitación. Eh, para mí es eh, muy emocionante estar acá, sobre todo con, ¿así? ¿ah, sí, no sé Sobre todo con con un grupo de estudiantes. Yo creo que lo que más me interesa acá es poder generar una conversación y que al mostrarles un poco lo que estamos haciendo, tanto en el equipo más anti como en horizontal. Abrir un poco de preguntas en sus cabezas sobre realmente qué es la práctica de la arquitectura y un poco hacia, hacia dónde va, o por lo menos cuestionarla de, o sea, de los parámetros tan, tan clásicos en los que usualmente nos movemos, por lo menos en Colombia. Eh, les voy a contar rápido un poquito sobre mí. Como ya acaban de decir, eh, soy arquitecto, eh, hice una maestría en un instituto en Rusia que se llama Strelka Institute que yo creo que mmm, marcó un poquito el camino de esto. Eh, pues he sabido que, que, que la cultura rusa es muy diferente a la cultura latinoamericana y de cierta manera hay como unas nociones de segregación que son súper claras. Que luego me di cuenta que yo vivía en lo mismo en Colombia, que también es una sociedad súper desigual, clasista, racista de cierta manera, pero que cuando uno está envuelto no logra como visualizarlo tan claramente y desde estar allá eh, pude como un poco darme cuenta de del potencial que puede llegar a tener el espacio como un elemento diferenciador eh, entonces la charla que les voy a dar a pesar de que va a nombrar la palabra arquitectura muchas veces yo creo que es más sobre espacio y sobre diseño y, y marca también un poquito eh, la razón por la cual decidimos hacer eh, una fundación que se dedica básicamente a tratar de encoger un poco esa diferencia estructural desde el diseño. Eh, bueno, siendo así, eh, voy a empezar. Eh, yo trabajo hace 39 años con Giancarlo Mazzanti, que es un arquitecto colombiano bastante conocido. Eh, la oficina se llama El Equipo Mazzanti. En esa oficina eh, pasé, empezando por los concursos hasta terminar con las exhibiciones, pasé por muchas cosas y un momento en el que decidimos eh, abrir una fundación. Eh, voy a intentar explicar la historia a través de un concepto como que me parece muy bonito entenderlo así, que yo creo que es hasta, eh, no sé, textualmente incorrecto, que es los espacios que aprenden, porque usualmente pues, un espacio no puede aprender, pero les voy a mostrar cuál es esa visión que, que tenemos desde esa perspectiva. Eh, pues para empezar, creo que esa idea nace de, de reconocer una noción que, que yo creo que para los arquitectos es, es clara y es, es, pues es que es común pensar que, que un espacio tiene que contener un uso, una función y que asimismo eh, lo más importante es resolverlo y poder generar eh, un contenedor donde se pueda hacer una situación específica. Eh, cuando empiezo a pensar en eso, también eh, empiezo a pensar, por ejemplo, en una fábrica y en la idea de que el espacio nos enseña cómo eh, movernos, ¿no? cómo regularnos en, en nuestras interacciones, cómo un muro divide y cómo eso significa también eh, un poder en la ciudad, ¿no? cómo la manera en la que diseñamos es, es, una, es, es una forma de crear realidad. Eh, y eso obviamente tiene que ver con las interacciones y las acciones que posibilita eh, el espacio. El ejemplo de la fábrica para mí es muy eficiente porque la manera en la que está hecha regula literalmente la manera en la que nos podemos mover o podemos actuar. Eh, otro ejemplo es el panóptico, o sea, un, un, un ejemplo arquitectónico muy estudiado que, 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 que se diseñó para poder observar y para, que, para poder generar control frente eh, a los presos. Eh, y esta, este ejemplo, eh, esta tipología me hace pensar también cómo tenemos que ser conscientes de que diseñar y generar espacio también significa, de cierta manera, organizar y gobernar. Y que el espacio funciona para eso y que en ese orden de ideas también controla. Y que como diseñadores tenemos que tener esas nociones para poder, eh, eh, no sé, ser eh, 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 conscientes de, de, de las consecuencias que puede ser eh, diseñar un, un, una arquitectura. Entonces, estos dos ejemplos los pongo para poder como ilustrar la idea de, de cómo vemos la arquitectura, cómo vemos la arquitectura eh, no solamente como un objeto y como un elemento construido, sino es un acto social y político. Y es un acto que, que implica unas decisiones y unas nociones. Eh, es muy sencillo, si yo, quiero, eh, si yo sigo construyendo cárceles y diseñando cárceles, pues voy a seguir teniendo cárceles y voy a seguir teniendo ese tipo de espacios. Y son cosas en las que yo creo que la Fundación y el equipo Mazanti eh, tenemos mucha dificultad como de darlas por hecho y siempre estamos poniéndolas en tela de juicio. Eh, en los contextos donde nos movemos usualmente, desiguales, eh, como falta de recursos y de reconocimiento, eh, donde están deteriorados también por las acciones que tenemos, yo creo que es muy, muy importante eh, entender que lo que diseñamos es la realidad que creamos. Y para mí eso es lo más importante y es como un poco lo que quiero eh, mostrarles hoy. Eh, voy a empezar con un proyecto, voy a mostrar solamente cuatro fotos de un proyecto que yo creo que marcó la diferencia eh, en la oficina y que a mí también me marcó mucho, que es la Biblioteca España. Eh, porque es un proyecto que por el lugar, el momento eh, político, el momento social, como que se juntaron muchísimas sinergias al mismo tiempo, logró generar un cambio eh, específico en uno de los barrios más eh, peligrosos que tenía Medellín. Eh, se volvió, de cierta forma, un ícono, a pesar de que no fue pensado para eso, pero la gente lo apropió de una manera eh, muy clara porque era la primera vez que eh, el Estado hacía presencia en esa comuna. Y eso significó mucho, ¿no? Entonces, más que una biblioteca, en realidad este proyecto se volvió un centro comunitario, centro comunitario donde realmente el espacio no era para leer, el espacio es para ir a ver películas, para ir a ver la novela o para eh, acostarse a dormir, para que los niños jueguen. Entonces, eh, esa noción de entender lo que una biblioteca puede llegar a ser, dependiendo del contexto, significó mucho en el proceder de la arquitectura que nosotros generamos. Y también empezamos a tener lecturas y narrativas diferentes sobre cómo el espacio toma formas completamente diferentes. La biblioteca no solamente es ese espacio, sino que se volvió cuentos, se volvió libros, se volvió historias de inspiración, se volvió eh, inclusive souvenirs de la ciudad. Entonces se volvió eh, un modelo que justamente esta, esta diapositiva para mí es muy importante porque... Ese libro que está ahí es una historia que un autor español escribió, que se llama Barro de Medellín, eh, en una como, eh, obra artística que hizo en Medellín. Y de ese libro se armó un musical, un musical hecho con los chicos del barrio, que empezó a moverse por la ciudad de Medellín y luego empezó a tener recursos para moverse alrededor de Colombia e inclusive alrededor del mundo. Entonces, es muy bonito ver cómo... Un espacio significa otra cosa y cómo ese espacio se vuelve también eh, un elemento reconocible que en realidad cambia la vida de la gente. ¿no? Son como un, un sitio, como una comuna al cual nunca en la vida iba a ir una persona de otro país, empezó a llenarse de gente y empezó a tener otras interacciones que dibujaban otros imaginarios en la cabeza de las personas. Les voy a poner un pequeño video, eh, voy a tener muchos videos porque, no sé, yo siento que la arquitectura se entiende más de esa manera. Eh, este video no lo hicimos nosotros. Este video es del musical, pero yo creo que muestra muy bien eh, de lo que hablo. Bienvenido al ciudad en transformación. Hay más equidad, inclusión social, dignidad para todos. Barro de Medellín quiere ser parte de esa transformación. Nuestro elenco es conformado por niños y jóvenes de todos los estratos, de manera que así promovemos la inclusión social a través de la formación artística. Santo Domingo, mi Tenemos niñas de Canto Alegre, una escuela de música en su gran mayoría para niños de barrios más privilegiados. También tenemos niños pertenecientes a cuatro elementos de escuela, una academia de hip hop para niños de escatos más bajos. El espectáculo es basado en un libro llamado Barro de Medellín, el cual cuenta como un par de niños del barrio Santo Domingo Sabio. Los libros expanden su visión del mundo. El barro es una mezcla de diferentes elementos. De la misma forma, Barro de Medellín es una mezcla de diferentes géneros artísticos. Tenemos actuación, canto y baile. Está compuesto por una mezcla de diferentes personas de diferentes barrios y estratos. La música es una fusión, una mezcla de diferentes géneros. El sonido es urbano, es muy colombiano y tiene ciertos toques infantiles. Lo que más me gusta de Barro de Medellín es que he podido conocer mucha gente de diferentes mundos. Todos somos hechos del mismo barro, esencialmente somos iguales. Así como en esta historia los libros le cambian la vida a un par de niños, queremos que el espectáculo Barro de Medellín le cambie la vida a muchos niños y jóvenes de esta ciudad. Digamos que ese video, más que una comercial, también lo que ilustra, eh, en mi opinión, es la necesidad de programas culturales, de programación comunitaria, de desarrollo que puede llegar a tener espacio en el espacio. Y en ese orden de ideas, este proyecto se volvió más que una biblioteca, eh, como el acto visible de un programa político de cambio. Y yo creo que por ahí es por donde empieza la historia. Eh, para mí es muy importante preguntarnos siempre qué diseñamos y para qué diseñamos. Eh, y en ese orden de ideas me gustaría volver a ese concepto, eh, pues qué quiere decir un espacio que aprende. Eh, un poco entender el espacio desde su definición de la, del diccionario, es, eh, pues es esta, que es un medio físico en el que se sitúan los cuerpos, donde hay movimientos, donde pasa, yo creo que absolutamente todo el tiempo eh, y las acciones. Y de cierta manera, aprender significa adquirir conocimiento eh, por medio de la práctica y por medio de ejercicios. Y yo creo que un poco lo que nosotros intentamos hacer con la arquitectura es eso, promover situaciones y escenarios donde puede haber ejercicios pedagógicos, donde en conjunto pues aprendemos a estar. Eh, esto es una obra de un amigo que se llama Pedro Reyes, un artista mexicano que para mí ilustra esa manera de ver la arquitectura y es un sombrero, se llama el sombrero colectivo pero pues ese sombrero no funciona si se lo pone solo una persona pues se cae y cuando se lo empieza a poner más gente empieza a generar diálogo y empieza a generar interacciones y en ese momento se vuelve performativo y en ese momento pierde su carácter de objeto y esa es la manera en la que creo que entendemos la arquitectura y la que eh, pensamos siempre en el proceder eh, cuando estamos diseñando. En esto incluye una noción que es la noción del juego, que en realidad va un poco en contraposición a esa imagen de la fábrica que mostré inicialmente. Y es una manera de entender el espacio en la que eh, lo importante es esa lúdica y esa interacción constante y de cambio, en la que podemos cambiar de rol, en la que no nos imaginamos qué puede pasar o en la que podemos imaginarnos que nuevas cosas pueden ocurrir. Ahorita les voy a explicar tres proyectos, eh, espero no extenderme mucho, eh, donde lo lúdico y el juego toman diferentes formas para detonar situaciones. Uno es un juego, el otro es un juguete y el otro es una anomalía. El primer proyecto del que les voy a hablar es un muro. Eh, es una instalación en la Trienale de Milano, eh, donde nos encargaron a hacer un muro que quisimos volver otra cosa. Eh, el proyecto lo llamamos... De lo estático a lo elástico. Eh, esta es una imagen intervenida por nosotros de un artista que se llama Gordon Mata Clark. Eh, empezamos con esta imagen porque este muro que se sale de contexto, de lo doméstico y se pone en una galería, empieza a significar otras cosas. Cuando yo descontextualizo este muro y cuando le empiezo a dar otro uso, también cambia de significado y permite que otras interacciones puedan ocurrir. Eh, cuando hablamos con los curadores de la Trenale, lo primero que nos dijeron era que estaban enamorados de la fachada de los coliseos, que les parecía una cosa increíble, y que querían que hiciéramos un muro. Y nos dieron un espacio en la mitad de la galería que vivía absolutamente todo. Pero para nosotros lo importante era tratar de entender cómo hacíamos que ese muro en realidad promoviera otro tipo de interacción, no solamente entre los usuarios, sino con la galería misma. Y empezamos a pensar qué tipo de sensaciones y qué tipo de espacio eh, podíamos promover con un muro. Eh, empezamos a pensar cómo actuar eh, en un muro significara también que yo mismo pudiera transformarme y un poco transgredir lo que estoy acostumbrado a hacer en una galería y cómo podía ver el resto de exhibiciones. Entonces, eh, esa era la locación. Todos los cubitos que ven alrededor eran las otras exhibiciones, las otras eh, pequeñas intervenciones de los otros arquitectos. Y desde ahí empezó un poco la, el pensamiento. Eh, lo que tratamos de diseñar fue un elemento que el usuario pudiera deformar, que realmente necesitara del, del, del usuario para actuar y que hiciera que el contexto se transformara. Eh, este es un primer modelo donde básicamente lo que hicimos fue tratar de hacer un muro que se volviera un corredor y ese corredor se pudiera deformar. El punto era que tuviera esta tela que incitara a ser tocado, como a hacer algo táctil, y que al mismo tiempo fuera una tela que cuando yo la empujara se volviera cada vez más traslúcida para empezar a ver las intervenciones que había alrededor de otra manera. Y al mismo tiempo que, que también me invitara a transgredir lo que estaba pasando en esa galería, donde todo es intocable, donde nada se puede usar. Efectivamente, no pasó. Empezamos y nadie se metía. Nadie lo usaba, era tan fuerte la idea y la noción de galería que la gente simplemente lo miraba y decía como, wow, qué lindo, pero nadie lo usaba. En este orden de ideas nos tocó poner unas instrucciones que dijeran como, venga, entre, haga esto, haga lo otro. Y en ese momento creo que se volvió realmente un juego donde la gente empezó a perseguir esas instrucciones, a tratar de entender qué podían hacer dentro, y fue en el momento donde esto empezó a ocurrir y donde realmente se volvió un espacio interactivo y donde en verdad luego había colas de gente yendo a manosear el muro. Eh, también tenía otro, eh, no sé cómo llamarlo, gadget, y es que tenía dos cámaras que estaban haciendo streaming constante de lo que estaba pasando, entonces la gente salía. Y por puro boyarismo entraba a mirar inmediatamente cómo se había visto en el muro. Y eso empezó a hacer que interactuaran cada vez más. Y se volvió también como puro Instagram constante. Eh... Entonces, esa señora fue una de las primeras que entró y no hizo nada. Inmutable, no tocaba. Pero luego este tipo de cosas empezaron a ocurrir. Y luego aún más, este tipo de cosas empezaron a ocurrir. La instrucción Kiss me. Bésame fue como de las más usadas eh, y fue bastante interesante luego tener la tela y ver cómo la tela estaba llena de rayados y de cosas. Entonces, eh, un poco el tema curatorial de la exhibición era la arquitectura como arte, que, hombre, es un poquito eh, flojo de cierta forma, pero al mismo tiempo la manera en la que respondimos fue decir como, bueno, la arquitectura es arte simplemente cuando se usa y cuando el usuario puede cambiarla. Y este es el momento en el que... Digamos, yo siento que hicimos un, una arquitectura que en realidad es un juguete y que muestra un poco esa, esa idea y noción de transformación y de cómo estas interacciones no podrían ocurrir sin que haya un espacio que lo promueva. El segundo proyecto que les voy a mostrar es eh, una cubierta que en realidad es un juguete. Eh, le decimos la cubierta medioambiental e interactiva, aunque suena un poco complejo. El punto simplemente es repensar cómo una cubierta de un polideportivo puede generar nuevas interacciones y se puede convertir en una centralidad urbana. Entonces esta es una tipología de cubierta que encontramos en cualquier parte de Colombia mmm, que simplemente se usa para cubrir de la lluvia y para hacer sombra en los lugares que son calientes. El contexto es Barranca Bermeja, que tiene 32 grados centígrados de promedio todo el año y que no se saben, pero Colombia no, no tiene estaciones, entonces realmente esta es la temperatura constante. Eh, un poco lo que se buscaba era una centralidad urbana, pero que funcionara para muchas cosas y que al estar en un lugar público realmente invitara no solamente a jugar fútbol, sino que realmente pudiera servir para mil cosas más. Entonces, eh, les voy a poner otro videito. Ah, perdón, una cosa. Hay unos videos que por razones logísticas están en inglés con subtítulos en español. Espero que no les incomode. Yo sé que es un poco incómodo eso, pero... Pues <laughs> i grew up in barranca each moment of my childhood i lived it here my friends and i always played in the neighborhood streets i remember my cousins birthdays all the family gathered the parties were really great my sister's 15th birthday was an unforgettable night i remember these moments fondly but it was hard to find a place where we could organize them we could never have ideal conditions now i can change all of this from my own cell phone play the music i want change the temperature together in a cool place watch videos with my friends change the lights and have a great party it seems that there are no limits here. The structure grows and adapts to our desires. I can create different atmospheres together with my neighbors. It's a space that is constantly transforming. Es everybody. Este este video lo construimos junto con el distrito de la ciudad para poder digamos un poco promover la idea que se tenía. Eh, la idea del proyecto es simplemente una estructura que pudiera promover actividades diferentes y volverse una infraestructura eh, cargada de de contenido eh, y que la gente pudiera eh, hacer. Mil actividades, desde un concierto, todo lo que vieron ahí, desde la fiesta de 15 años, que a veces se cierra una calle, hasta comer eh, eh, empanadas, lo que fuera, pudiera simplemente hacerse acá y al mismo tiempo también pudiera ser interactiva con el usuario. Eh, lo cargamos de elementos, de luces, de ventiladores, ya los voy a mostrar, y el punto final es que se desarrolló una aplicación para que la gente pudiera apartar el, el proyecto en ciertos momentos del día y también para poder controlar, por ejemplo, las luces o la temperatura y que de esa manera el usuario tuviera el control. Eh, hay aspersores de agua para bajar la temperatura, ventiladores, eh, luces y pantallas, y sistemas de sonido, eh, osciladores y hamacas, eh, todo con el fin de, de promover un elemento que se convirtiera en una centralidad urbana y que se volviera eh, también una una figura reconocible eh, en la ciudad. Eh, la idea es que sea reproducible, es un prototipo. Es, ya están construyendo el segundo. Hasta donde entiendo, el plan es que haya nueve. Eh, obviamente es un poco más caro de lo que nos imaginamos. No sé si van a hacer los nueve. Pero lo que sí es cierto es que generó una nueva interacción del ciudadano con el espacio público, que yo creo que es un mensaje también muy interesante, y es como esta idea de que el espacio público también es mío, y yo puedo, de cierta manera, utilizarlo eh, como, como quiera, siempre y cuando haya unas líneas. Eh, estas son algunas fotos del proyecto. Les vamos a mostrar un tercer proyecto, eh, que es una anomalía para sanar. Es un concurso que nos ganamos en el 2013, que es la expansión de la Fundación Santa Fe, que es un hospital en Bogotá. Eh, un poquito la gran pregunta acá y por la cual yo creo que nos ganamos el concurso es porque un elemento que usualmente como arquitectos vemos que es un problema en planta de funcionalidad. Eh, empezaba a generarnos unas nuevas preguntas de cómo transformarlo en otro tipo de espacio que fuera mucho más, eh, entre comillas, humano y acogedor, no solamente para el enfermo, sino también para su familia, y cómo de cierta manera también podía tener otra interacción con la ciudad y significar algo que no fuera tan, eh, no sé, visto tan complejo como, pucha enfermo es un lugar en que no quiero estar, es un lugar en que no quiero ir. Eh, intentamos tratar de verlo y de cambiarlo a otra noción que era verlo en sección y cómo en esa sección podían empezar a aparecer elementos diferentes que modificaran las interacciones entre las personas sin eh, modificar la funcionalidad que es clave en, en este tipo de edificios. Eh, y esta otra manera de ver el edificio nos hizo pensar en otros espacios. Y cuando hablamos de otros espacios, eh, me gusta ilustrarlo con un concepto que, que Foucault manejaba, eh, que es muy disidente, que se llama las heterotopías, que son lugares construidos desde la segregación, son lugares construidos desde la necesidad de pertenecer y desde la necesidad como de sentirse libre y que usualmente van en, contra, en, en contraposición eh, de, de la hegemonía, pero al mismo tiempo están completamente ligados. Un ejemplo claro es un espejo, ¿no? es como una cosa en la que me estoy viendo, no existe. Yo estoy ahí, pero no estoy ahí. Y el no tiempo es real y no es real. Entonces, desde un eh, burdel hasta un cine, hasta un teatro, donde pasan cosas eh, diferentes, son otra tipología de espacio donde el tiempo tiene otra noción, fue una cosa que empezamos a estudiar para elaborar el proyecto. Eh, y en esas ideas viene la idea de anomalía como una, como un juego en el espacio que permite transformar las nociones de cómo interactuamos. Um, I, about to I was born in the Bogota of the 1990s. And brick by brick, I was built. Since I was very young, I have devoted myself to the care of those who come to me. Each of my parts plays a role in getting me closer to what I want to do help people. But each time I had less and less space, everything got complicated because people began to feel uncomfortable. Although I've always been taught to be methodical, sober, and efficient, I have changed. I don't want to be the place where sick people go. I want to be the place where people can heal. I want it to be unconventional, operate differently, become an anomaly that helps healing. Now I have a big garden that works as a lung. I'm a tool for tranquility, relaxation, and fun. My skin is flexible, made of lightweight bricks that let light and heat pass through me. I'm bigger now, like veins. My halls branch out through the space. Now there's more light. My illuminated spaces are pleasant to wander through. Yo creo que este proyecto tiene dos características especiales. Uno que se redujo, obviamente lo que había en el concurso, pucha, hasta dinosaurios había por dentro, había un mariposario, había una piscina, obviamente todo eso fue reduciendo por tanto por presupuesto como por cosas logísticas. Finalmente logramos hacer una especie de jardín parque que tiene un acceso. Eh, de esta manera público, aunque es un, un hospital privado, pero también está conectado con unos pisos específicos donde se puede utilizar, por ejemplo, para musicoterapia. Es el sitio donde hace musicoterapia porque genera otro tipo de ambiente y ha sido como el escenario para promover ese tipo de prácticas. Entonces, este jardín realmente eh, produjo un escenario diferente donde, donde ahora, por ejemplo, está programado por esta musicoterapia y permite eh, una manera de sanar diferente también, unas ¿no? relaciones totalmente eh, anómalas. Pero este tipo de relaciones no se hubieran podido lograr sin la otra parte del proyecto que yo siento que es interesante, y es la piel. Esa piel, eh, el, el proyecto, así como lo decía el video, eh, es la expansión de un hospital que se hizo en los 90 Bogotá está hecha de ladrillo y es, eh, fue un requerimiento del cliente, tenía que ser en ladrillo. Y decidimos intentar ver cómo el ladrillo podía funcionar también de otra manera, y lo empezamos a utilizar en, eh, en tensión, en compresión. Entonces, toda la fachada del edificio está hecha como una cortina. Y esa cortina tiene expansiones y contracciones dependiendo de la cantidad de luz y de interacción que se necesitara. Esto no solamente fomentó una relación diferente con el exterior, sino que también eh, promueve otro tipo de ambiente. ¿no? no es completamente cerrado, no es completamente abierto, pero también genera otras interacciones con la ciudad. Eh, es un sistema eh, de cableado con unos brackets que amarran una tipología de ladrillo convencional que se encuentra en el mercado. Eh, y que simplemente quería conservar la identidad del de complejo hospitalario, eh, pero generando también una nueva manera de, de entenderlo, no solamente desde el interior, sino desde la ciudad, generando también una imagen mucho más nueva y contemporánea, eh, diferente al... Yo sé, hay muchas preguntas sobre la Ola. La Ola fue parte de... El, el símbolo del hospital es, es, es así. Entonces, digamos que fue también una cosa que llegó a co-construirse con el, con el cliente. Y, y la verdad es que por dentro se ve interesante. Eh, estos tres proyectos los mostré porque creo que ilustran muy bien la manera de operar y, como un poco, el pensamiento que está sobre la mesa cuando estamos produciendo la arquitectura. Pero eso me devuelve nuevamente hablar de esta idea de los espacios que aprenden. Y me genera otra nueva pregunta, que es, hombre, ¿qué pasaría si uno dejara de pensar que la arquitectura es un objeto estático, inamovible, y se puede volver un sujeto? Y se puede volver un sujeto de la manera en la que acabaron de ver esos videos, en la manera en la que son historias, en la que son personajes, donde yo puedo pensar que ese sujeto puede aprender y que ese sujeto también es un elemento que puede ser transformable y que puede... Eh, generar nuevas nociones. Eh, y eso implica estar conscientes de algo clave, y es para quién y con quién diseñamos. Y en ese momento es cuando aparece Horizontal, que es la fundación que yo dirijo. Eh, Horizontal eh, nace como un centro que explora, que explora la conceptualización y la implementación y divulgación de herramientas de diseño que sean básicamente colaborativas y transdisciplinares. Yo creo que la experiencia que les acabé de mostrar hace que tengamos eh, una confianza en cómo generar participación y generar apropiación significa también una sostenibilidad en el tiempo, no solamente social, sino económica y ecológica, porque al haber una apropiación también hay un cuidado y hay una diferente, eh, como unos diferentes imaginarios sobre lo que puede ser un espacio, sobre lo que puede pasar en un espacio. Eh, lo estábamos hablando ahora en el almuerzo. Eh, yo estoy acostumbrado a una arquitectura que se hace al servicio del arquitecto. Entonces, yo soy un arquitecto al cual eh, los ingenieros están ahí para atender mis consultas y para resolver lo que yo necesito. Esta práctica es mucho más transversal. En realidad, todas esas disciplinas que están ahí son disciplinas con las que trabajamos y con las que realmente no hay una noción donde hay alguien que manda, sino que realmente es eh, transversal, lo cual enriquece muchísimo la manera en la que se producen los espacios. Entonces, desde arquitectos hasta politólogos, diseñadores gráficos, antropólogos, psicólogos urbanos, eh, dependiendo del proyecto, están todo el tiempo trabajando en él y no solamente haciendo un pedazo de del entregable, el que le corresponde, sino realmente generando el concepto y la idea. Eh, no solamente al ser una fundación está armada desde la gente que trabaja, sino también desde los aliados que tenemos y es eh, una práctica que se mueve mucho con, ayuda, eh, con eh, bancos multilaterales, con eh, el sector público y con las universidades. También tiene una noción de investigación diferente. No solamente es una, investi una investigación académica, sino realmente también una investigación en campo que produce conceptos y que produce eh, interacciones con la gente que va a ser afectada. Eh, la Fundación lleva tres años y ya hemos tenido intervenciones en bastantes lugares, eh, afortunadamente. Eh, Horizontal entonces nace como una plataforma que enmarca el arte, la arquitectura y la planificación urbana para generar nuevas maneras de producir espacio. Eh, el punto es cuál es el objetivo. El objetivo realmente es un poco estabilizar la distancia y la desigualdad que hay entre cómo se diseña y quién diseña y quién políticamente maneja sus diseños y quién va a ser afectado. La verdad es que estamos como en un punto medio donde podemos hacer algo para mediar ese, esa ruptura y esa inclinación y es la manera como en la que queremos de cierta manera cambiar la manera en la que el espacio y la arquitectura se promueve empezando en Colombia y realmente con la idea de, de poder cambiar nociones eh, en otras partes. Entonces... Si un poco la idea es producir capital social, lo que nos hemos dado cuenta es que no solamente la transformación del entorno en físico es importante, también estar conectados con alianzas institucionales que mantengan eh, los proyectos y con desarrollo comunitario que realmente genera apropiación. Y, y cuando hablamos de nociones sociales, eh, quiero borrar la idea de que estamos hablando de pobreza. Estamos hablando realmente de igualdad en términos de, de uno a uno personas que tienen igual acceso a espacios y no solamente intervenciones en lugares agregados de una ciudad. Eh, como trabaja Horizontal? Eh, horizontal tiene cuatro líneas de investigación. Una es justicia, la otra es educación, la otra es cambio climático y resiliencia, y la última es diversidad. ¿Por qué son esas cuatro? Porque son las cuatro... Nociones en las que hasta ahora nos hemos dado cuenta que la arquitectura puede tener un impacto directo, en las que hay eh, influencia de, de, del espacio como, como catalizador de cambio. Eh, y aquí vuelvo un poco a la idea del juego. Pero cambia su contenido, ya no es solamente un juguete, una anomalía, un juego, sino es también un lenguaje. Un lenguaje que me permite estar horizontalmente con otra persona y donde yo no estoy simplemente entrevistando a alguien para sacar la información, sino donde al jugar se llega a acuerdos y se llega a entender realmente lo que está pasando en un contexto y lo que cada cual quiere en ese contexto. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, qué, ¿Qué se produce realmente? Tenemos una metodología donde hay. Cuatro pasos. El primer paso es hacer talleres participativos, que en realidad es compartir conocimiento con la gente y con los actores que son relevantes en el proyecto. Eso nos da unos determinantes para generar un mapa de actores. Ese mapa de actores no solamente identifica quién es importante o quién va a ser afectado por el proyecto, sino qué recursos, iniciativas y deseos hay en el territorio para poder canalizarlos y generar que el impacto de la arquitectura de un proyecto urbano sea mucho más amplio. Eh, Laboratorios vivos, que ya les voy a mostrar, son eh, instalaciones urbanas u objetos que nos permite seguir recolectando información cualitativa, pero que están ligados directamente al tema que el proyecto tenga. Y finalmente, diseño de comunicaciones, que lo que quieren hacer es comunicar la el, 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 la, el impacto y las nociones del proyecto de una manera mucho más clara y que empodera al ciudadano de estar informado y de poder usarlo, como un poco lo que pasó con la aplicación de la cubierta que les mostré. Entonces, los talleres participativos... Es eh, simplemente hablar con la gente a través de excusas, como desde armar estas cajas que ya van a ver hasta comer pizza. Nos hemos sentado con chicos a hacer pizza con un proyecto de justicia restaurativa que les voy a mostrar, donde la receta y las cantidades eran justamente la excusa para poder hablar de hasta dónde se cruzan líneas o no se cruzan líneas cuando hay interacciones con una persona, como ese tipo de, de cosas. Eh, mapas de actores interactivos donde lo que les acabé de decir, identificamos, por ejemplo, qué ayuda multilateral hay. Por ejemplo, les estaba contando ahorita, en este proyecto que es en Panamá, eh, identificamos que había grupos de mujeres trabajando en un sector específico de la ciudad. Eh, trabajaban con... Eh, eh, tejedoras, y en ese orden de ideas, en ese, en ese sitio se podía hacer un proyecto de espacio público. Ese proyecto de espacio público podría estar manejado por ellas, y la Embajada de Holanda tenía dinero para proyectos de género. En ese orden de ideas podíamos canalizar a todos los actores para que el proyecto se pudiera hacer realidad y pudiera empoderar al ciudadano desde lo que ya estaba pasando. Eh, otra cosa son estos eventos y estos objetos, que son simplemente interacciones en el espacio público o en el espacio que nos permiten recolectar más datos cualitativos y empezar a hacer. Eh, espacio antes de que exista el espacio y finalmente los diseños de comunicaciones. Entonces eso es a lo que yo llamo diseño estratégico y eso es lo que hace Horizontal. Les voy a mostrar también un par de proyectos de esto para que me entiendan un poco mejor. El primer proyecto es un proyecto, es un edificio eh, que yo creo que hace eh, una especie de bisagra y es el inicio de la fundación y que está ligado a la educación, pero es una educación no formal. El proyecto es el Parque Educativo de Marinilla que es un proyecto que realmente tiene un uso educativo, pero que no tiene un programa educativo. El proyecto nace de una iniciativa de la alcaldía de, de la gobernación de Medellín, parecida a los Parques Biblioteca, pero que genera, quería generar centros comunitarios de aprendizaje colectivo. Eh, Súper interesante. Antioquia tiene 200 eh, municipios. Esos 200 municipios concursaron eh, haciendo trabajo comunitario para ganarse la oportunidad de tener un edificio. De esos 280 se ganaron el edificio. Y para eso tuvimos que concursar nosotros, para ganarnos la oportunidad de hacer uno de esos edificios. Esos edificios no tenían un programa claro, teníamos que hacer trabajo comunitario para poder llegar a ese programa. Nos unimos con un artista colombiano que se llama Nicolás París y generamos un ejercicio en el cual trabajamos con diferentes grupos sociales organizados por la, por la alcaldía. Y ese ejercicio era dibujar billetes. El punto era generar confianza y que ellos dibujaran dinero con los deseos y con las cosas que eran importantes para ese municipio y que con eso nos compraran el diseño y en ese orden de ideas pudiéramos generar un compromiso y una conexión donde también recolectábamos datos cualitativos. Entonces ese ejercicio artístico se volvió datos reales que produjeron conclusiones que nos llevaron a generar el programa arquitectónico y de ahí la forma del proyecto. Planting is something I like to do in my house. Being in contact with nature from a familiar place, close and domestic. The first thing you have to do is choose a plant pot. Then you have to prepare the soil. It must be fertile and have the nutrients that the plant needs. Now you can put the plant carefully into the soil. Water it constantly. When I'm not home, I ask my family and my friends for help. We all take care of it. The plant must be in an illuminated place to grow with strength. My favorite part is to place it next to the rest of the plants. I've planted some of them myself. Others have been gifts from my neighbors. El guión de este video lo escribimos a través de esos billetes en, es, en esos trabajos participativos. Esa era la casa de, de una de las personas del, de, de la comunidad. Y realmente la conclusión es que este tipo de intercambio de plantas ornamentales, la domesticidad afuera y la música eran nociones clave para el proyecto. Eh, la música porque es una región supremamente eh, católica, religiosa, y producían inclusive instrumentos específicos para, para música eh, religiosa. Entonces, estos tres elementos eran clave para el proyecto. Entonces, de ahí nació un poco el programa y la forma del proyecto. Eh, todos los picos que ven, eh, los pensamos como si fueran escenarios hacia el espacio público para poder practicar música. Eh, ahorita les voy a mostrar, pero dentro hay salones eh, con acústicas diferentes para aprender música y finalmente todo el recubrimiento era simplemente para poder eh, sembrar. Eh, entonces, un poco la idea era conectar dos lados de, del, del barrio en el que está, que estaban desconectados para poder pasar por ahí y además para generar un flujo que permitiera que fuera un espacio público. La malla la pensamos para que crecieran las plantas y finalmente esos cápsulas rojas son eh, los salones eh, de música. Entonces un poco estos balcones que dan hacia el espacio público los pensamos como esta idea de practicar y de que empezar a activar lo que había alrededor. Eh, esa es la conexión que se genera de un lado al otro. Eh, también cómo podíamos generar escenarios para poder estar por debajo y para poder elevarlo y generar unas como vistas diferentes. Eh, son dos como nociones totalmente diferentes de dos lados un lado en el que quedó a nivel y conecto y lo vuelvo un espacio público de cierta manera y del otro lado como mira hacia la cancha que está al lado que es una cancha super usada eh, y en esa orden de ideas se vuelve un instrumento de intercambio eh, lo siguiente que hicimos dentro del trabajo comunitario fue generar eh, actividades para que la gente fuera y plantara sus propias matas y empezaran a crecer dentro del dentro del proyecto eh, eso lo hicimos con los estudiantes del colegio del municipio que fueron como los primeros con los que nos pudimos organizar pero es el momento donde en teoría eso sigue pasando ya manejado por el municipio y desde ellos como que la idea nuestra siempre fue como dejar un ejercicio inicial y como una semilla para que se volviera algo un poco más de costumbres y un ejercicio colectivo dentro del dentro del Municipio. Eh, a ver, un segundo. Ah, mira, aquí está. Este fue el día que hicimos la actividad con los chicos del colegio. Eh, no había dinero para poner las plantas. En realidad, cada persona llevó su propia planta porque el municipio ya no tenía como más dinero para poder hacer esta actividad. Y lo otro que hizo la gente fue llevar hamacas para volverlo a este espacio un poco doméstico del que estábamos hablando. Eh, el siguiente proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que a mí me apasiona mucho, sobre todo por el momento histórico que vive Colombia eh, y porque creo que es un proyecto que, que no va a tener un fin, sino que va a seguir en constante cambio y que se hace de pequeñas piezas. Eh, en términos de justicia, eh, eh, digamos que abre las puertas a pensar en alternativas de lo que puede ser o no eh, el castigo o la justicia. Eh, es la primera sede del programa juvenil de justicia restaurativa en Colombia. Eh, nace de una manera muy chistosa, llegaron a la oficina a decirnos como, oiga, nos ayudan a decorar una casita en el centro que va a ser la nueva sede, díganos cómo pintarla, díganos qué manchitas hacer, y le decimos como, oiga, pensar en esta tipología de, de espacio en Colombia es una cosa clave. Y es una cosa que creemos que merece otra otra manera de verse y es una investigación completa que, que, que se llama diálogo eh, y es una es un proyecto colectivo entre no solamente horizontal sino también la ONU y el Distrito de Bogotá eh, con, otro, con un artista que se llama Nicolás París una filósofa que se dedica es que se llama María Victoria Londoño y un equipo de um, diseñadores gráficos y, e interactivos que se llama Montenegro. Poco del proyecto nace de la pregunta de cómo podemos concebir espacios para la justicia restaurativa. Cuando empezamos a investigarlo, había muchos canales legales y muchos eh, escritos teóricos sobre el tema, pero a nivel de espacio no había mucho. A pesar de que es una práctica que viene desde los indígenas eh, neozelandeses, inclusive americanos, eh, y que nace de la práctica del círculo, como una noción de oír y entender. A nivel espacial no hay mucho. Lo único que encontramos es una señora que se llama Diana Van Buren, que trabaja en California y que ha dedicado su vida a trabajar sobre justicia restaurativa como una manera de ir en contraposición de las políticas legales de Estados Unidos. Y su ideal en la vida es simplemente abolir la cárcel por completo. El proyecto, tiene, el proyecto es un programa público que se llama Diálogo. Y tiene cuatro herramientas eh, principales. Eh, ¿Cómo nace la justicia restaurativa? Eh, se diferencia de la justicia punitiva porque el punto no es castigar, sino reparar. Y en este orden de ideas también eh, tiene una noción diferente y es que el, la víctima no es el Estado, sino que hay una víctima real en un caso específico y tiene tres actores eh, relevantes. La víctima... Como persona a la que hay que restaurar, el ofensor, como alguien que tiene que reconocer, y la comunidad, como el que va a recibir y a reintegrar. Y en esas nociones, esos tres elementos son muy claros. Lo otro que tiene diferente es que es un proceso: es un proceso donde hay responsabilización, reparación y reintegración. Cuando empezamos a hacer los talleres con los chicos, víctimas, ofensores, abogados, a tratar de explicarle a un juez que el espacio era importante, no se imaginan el camello, tuvimos que comer pizza, bueno, en fin, como todo este tipo de cosas, lo que nos dimos cuenta era que estos tres conceptos eran muy abstractos y que volverlos tangibles de una manera era necesario. Y lo que utilizamos fue la geometría como un ejercicio, eh, entre paréntesis, artístico para mostrarlos. Entonces el triángulo, que tiene tres lados, es la responsabilización. Y están los tres actores, el círculo que es la reparación significa oír y perdonar eh, sin que haya una jerarquía y finalmente la reintegración significa un espacio en el que yo quiero estar y cómo me quiero comportar. Esta es la sede inicial, así fue como la encontramos. Eh, el proyecto empezó simplemente haciendo estos talleres eh, participativos donde con funcionarios de eh, la casita que es el nombre que le pusieron al lugar los actores eh, del sistema de responsabilidad para adolescente la onu las víctimas los ofensores los ciudadanos empezamos a pensar el proyecto y cómo podía potenciarse a un nuevo nivel simplemente haciendo este tipo de cosas Simplemente haciendo este tipo de talleres podíamos empezar a entender realmente qué estaba pasando y cómo se sentían los chicos que eran parte del programa o cómo la víctima también empezaba a tener un lugar dentro del proceso. Igualmente los funcionarios. No solamente es un sitio que tiene que estar enfocado en la víctima y el ofensor, sino que aquí hay psicólogos y... Mmm, eh, trabajadores sociales, pucha, que les toca un nivel de, de, de problemas y de cosas que necesitan también un espacio que sea acogedor y que permita que, que haya una calma, como, como un espacio decente para eso. Lo primero que concluimos después de esos talleres era que había cuatro momentos básicos que tenían que ser eh, entendidos. El primero era que había momentos de reflexión individual. Que es una casa súper pequeña y que eso es súper complicado, pero que eran completamente necesarios por nociones psicopedagógicas. Lo segundo es que hay en relaciones en pareja. ¿Qué quiere decir eso? Una víctima con el psicólogo, el ofensor y la víctima cuando se encuentran por primera vez. Son momentos súper complejos y que necesitan también de herramientas espaciales que promuevan esas interacciones. Trabajo en grupo, que es una cosa que se hace constantemente. Todas las víctimas vienen o los ofensores hablan, cuentan sus experiencias y de esa manera se empiezan a generar reparaciones. Y finalmente, Cómo, que yo creo que eso fue una cosa clave, cómo tiene que ser un espacio público que haga que alguien como uno reconozca que no es que haya un criminal que es un adolescente, sino que todos somos responsables de lo que está ocurriendo eh, en nuestro contexto. Entonces. Fue como empezamos a pensar, como, bueno, listo, con la plata que hay y con las herramientas que hay, ¿cómo podemos hacer una primera intervención que fomente este tipo de nociones eh, constantemente? Entonces, eh, ¿cómo hacemos para que haya diálogo en parejas y que pueda haber cosas simultáneas? ¿Cómo puede haber dos grupos trabajando al mismo tiempo? ¿Cómo podemos generar trabajo en equipo y nociones lógicas de cómo comportarnos en el espacio? Eh, Así es como nacen las herramientas. Lo primero que hicimos fue tres herramientas pedagógicas. Eh, una es para trazar, otra para oír y la otra para proyectar. Cada una de esas herramientas son juguetes que están ligados al proceso restaurativo, a cada una de esas R que les mostré al principio, y que se volvieron eh, una herramienta que se está reproduciendo en otros sitios para poder manejar conflictos. Eh, la primera herramienta, La Roja, es una herramienta de trazo. Sirve para escribir narrativas donde yo puedo tener a los tres actores y escribir qué pasó en qué momento. Y además fomenta también eh, una manera de entender qué fue lo que pasó o cómo me sentí. Eh, la segunda. Es una caja de sonido donde yo puedo grabar, por ejemplo, secretos que solo puedo oír una persona en un momento. Si yo estoy incómodo con que alguien más lo oiga, lo puedo oír solo esa persona, o puedo generar también dinámicas grupales dependiendo de lo que necesite. Y finalmente, un proyector donde yo utilizo mi teléfono y puedo eh, ligarme al proyecto de vida donde pongo referencias de quién quiero ser. Yo quiero ser como Alejandro Aravena, entonces yo pongo eh, un teléfono y pongo una conferencia de él y empiezo a entender y hablar con mis compañeros de qué onda, por qué quiero ser como esa persona o cómo puedo. Llegar a hacerlo. Eh, cada una de esas herramientas tiene un manual para que pueda ser construido también con otros materiales y pueda ser reproducido. Eh, las construimos con los chicos, las diseñamos con los chicos y tienen varios momentos. Tienen momentos que son grupales, también tienes unas gafas que funcionan como si fuera realidad virtual y simplemente pongo mi teléfono y ahí puedo también eh, tener privacidad. Eh, la del sonido, por ejemplo, eh, tiene su cápsula. En el espacio para poder como oír en algún momento simplemente lo que me están diciendo y son ejercicios, ¿no? Por ejemplo, ese cono es un cono que se guarda atrás, es como también toda esta noción de ejercicio donde yo tengo que abrir la caja, ponerla. Claramente me preguntarán, como, oiga, pues para pa esto utilizo el teléfono, grabo y lo uso. Pero la noción de tener un objeto de diseño hace que la interacción sea diferente y que los chicos lo apropien de una manera totalmente diferente. Este, pues yo podría utilizar un proyector como este pero no habría tenido la misma apropiación de ninguna manera. Y el último es eh, la caja del trazo, que es esta, donde finalmente lo que se hizo fue eh, producir un proyector de luz, así de sencillo. Entonces los triángulos tienen unos círculos, en los círculos yo dibujo qué pasó con cada uno de los actores, tiene varias ranuras, yo puedo combinar las ranuras, puedo combinar los colores. Y lo que queríamos realmente era que ellos mismos empezaran a entender cómo manejarlo. Lo que nosotros nos imaginamos fue como listo, voy a escribir ahí, luego lo voy a proyectar, luego ellos empezaron a hacer cosas súper bonitas como proyectarse en la cara el color rojo y decir en el momento en el que yo ataqué a esta persona estaba muy bravo. Pero después cuando llegué a no sé dónde ponían el azul y decían, no, en ese momento yo me calmé. Y todas esas nociones no solamente se volvieron una herramienta pedagógica para, los proyectos, para el proyecto psicosocial, sino que se volvió también la herramienta de recolectar datos cualitativos para nosotros. Porque de ahí en adelante nosotros pudimos seguir haciendo ejercicios con esto para poder seguir aumentando la capacidad del proyecto. Entonces, de esas herramientas pasamos al diseño del espacio. La primera intervención que hicimos, el espacio lo diseñamos en conjunto con, con la gente, pero la primera intervención que hemos hecho es ese cuadrado que dice allá de espacio flexible, que es este espacio de cortinas. Eh, que le da hogar a cada uno de sus elementos y que promueve estos espacios individuales, de parejas o de grupo. La idea de la cortina no solamente nació para poder envolver a alguien en un ambiente específico, sino también para esos momentos complicados donde tiene que haber una separación entre víctima y ofensor, donde yo solamente lo puedo ver a través de un velo. Y se volvieron también nociones pedagógicas que el espacio mismo articula. Entonces, estos rieles y estas... Eh, Cortinas tienen hogares específicos para las cajitas y también para las prácticas. Entonces empezamos a imaginarnos, bueno, cómo se puede utilizar esto de una manera colectiva y cómo al mismo tiempo las cajas no solamente son para los ejercicios pedagógicos, sino que cualquier ciudadano puede venir a oír testimonios y tener en cuenta qué es lo que está pasando y por qué está ocurriendo. Eh, Estas son un poquito fotos del, del proyecto, cómo va. Lo que les digo es que es muy emocionante pensar que es un proyecto que apenas está empezando y que la idea es poder llegar a ser un edificio de justicia restaurativa cuando aprendamos realmente qué quiere decir eso. Les voy a poner otro video cuyo relato está escrito literalmente por los chicos en las clases de narrativa entre víctimas y ofensores. Hay nociones que se explican con metáforas espaciales. Por ejemplo, el tiempo suele ser representado con una línea horizontal. Mi historia es sobre un espacio que se adapta a quienes lo habitan. Sobre un espacio que aprendió que la responsabilidad, reparación y reintegración son cimientos de la justicia restaurativa. Esta es la historia de cómo una casa como yo se reconstruye como un nuevo lugar para la justicia en Bogotá. ¿Es el castigo la única manera de implementar justicia? Esta pregunta implicó repensar inclusive mi propia forma. ¿Pueden creer que la geometría se convirtió en la herramienta para dialogar y definir lo que es un proceso de justicia restaurativa? Junto a un grupo de jóvenes, volvimos el triángulo una excusa para construir narrativas que se proyectarían sobre mis muros. Momentos que nos llevaron a reconocer la responsabilidad y efectos que tienen nuestros actos sobre nuestras relaciones. Después, aprendimos a oír al otro, sentados en círculo sobre mi piso. Nadie tenía jerarquía. La palabra y el testimonio cobraron valor para reparar y pedir perdón. Con el cuadrado pudimos proyectarnos. Aprendimos a construir proyectos de vida que nos dejaran ver cómo podríamos ser parte de la sociedad y reintegrarnos con una nueva forma de pensar y actuar. Luego llegó el momento de cambiar el espacio. Me pusieron lindos vestidos que permitían dividir el lugar para crear nuevas configuraciones. Mis amigos empezaron a tener donde reunirse en grupos grandes o pequeños. Así fue como empezamos a aprender juntos. ¿Quién iba a creer que en esta oportunidad de reflexionar sobre lo que un espacio para la justicia puede ser, yo podría volverme tan importante? Ahora esta vieja prenda. Y se vuelve un lugar donde se cumplen las finalidades de la justicia restaurativa. Hoy siento una emoción que nace desde el crecimiento de quienes me habitan. Hoy me siento más viva que nunca al poder aprender a ser una alternativa. Un nuevo espacio para que en Bogotá aprendamos a estar y vivir juntos. Entonces digamos, vamos poquito a poquito con ese proyecto. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer la fachada. Después vamos a intervenir el siguiente espacio del segundo piso y vamos viendo cómo va ocurriendo cada cosa. Esto se unió a una iniciativa que tuvimos de presentar un proyecto a la Graham Foundation de Chicago, que nos financió hacer algo que yo llamo como una supercaja, que va por el espacio público, eh, generando diálogo sobre justicia para poder también eh, mover una nueva cultura de justicia en la ciudad. Eh, eso lo estamos diseñando en este momento. Yo creo que ya va a estar listo en, en, en septiembre, pero es un poco la noción conceptual, como una idea de cómo una de estas herramientas puede estar en el espacio público y congregar y hablar. Y finalmente... Eh, como diálogo se vuelve todo un sistema de branding y de y de marca para poder acercarlo al ciudadano. Entonces la idea del triángulo, del círculo, del cuadrado se volvió también una herramienta para producir el nombre del programa de política pública que se llama ahora diálogo y como esto fomenta también una plataforma sistemática para poder hacer símbolos y para poder utilizarlo cuando queramos. Entonces, en este momento estamos, por ejemplo, en el proceso de armar con los chicos el logo de la casita, que es el primer espacio. Pero el muro tendrá otro logo, el edificio tendrá otro logo y cada uno podrá estar armado de la misma manera, siempre con estas nociones de tener en cuenta los tres pasos de la justicia restaurativa. A esto le sumamos esta obsesión que tenemos por utilizar lo digital como una manera de comunicación, pero también de, de, de interacción con el espacio. Entonces, uno de los problemas que hay es que los vecinos digan, como, ah, ahí están los criminales, no quiero ir allá. El punto es que, a través de la página web, estos mismos vecinos puedan utilizar los espacios de la casita para poder hacer, yo que sé, una panadería un día. Entonces, el, el, así como el chico que tiene el proyecto de vida ser panadero, puede utilizar el auditorio para vender el pan un día y que los vecinos vengan, el vecino también puede hacer, yo que sé, la noche de novelas y puede utilizarlo de la misma manera en la que se utiliza, por ejemplo, la Biblioteca de España. Con eso quiero saltar rápido a otra escala, que es una escala de planificación urbana, donde también este nivel participativo tiene un efecto. Este es un proyecto de cambio climático y resiliencia que hicimos en Surinam con el Banco Interamericano de Desarrollo y donde estamos asociados con una oficina de planificación urbana en Colombia. Este proyecto es el documento de política pública y de planificación urbano para el, el frente de río de la ciudad de Surinam y al mismo tiempo también son eh, el diseño de espacio público de la primera fase del proyecto. ¿Cómo hicimos el proyecto? El proyecto simplemente nos eh, exigía utilizar la resiliencia como el canal eh, de diseño inicial, eh, donde resistir, retardar, almacenar y llenar. Tenían que ser la cosa más importante, y lo que nosotros tratábamos de hacer fue: bueno, a través de un trabajo participativo, cómo podemos entender que esas cosas técnicas se podían volver espacio público y reactivar el espacio público que existía. De la misma manera, haciendo talleres iniciales, en este caso, con los eh, actores específicos del de distrito y de la nación, porque Sudán es un país súper chiquito, eh, pudimos llegar a un concepto inicial que produjo un laboratorio vivo. Este laboratorio vivo lo que hacía era generar un evento urbano durante dos fines de semana, donde la gente podía venir a utilizar el espacio público del, del, de, de, del Frente Marítimo y contarnos qué estaban esperando y probar unas tácticas que teníamos, como por ejemplo cerrar una ciclovía, eh, para volverla, eh, digo, cerrar una calle para volver la ciclovía, o generar unos avistamientos de un lado al otro por una desconexión que hay en el río, que de hecho es una cuestión de clase. het in het midden gelegen land van de drie Guyana's in Zuid-Amerika is Suriname. Guiana betekent rivierenland en Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, is ontstaan langs de rivier. De waterkant van Paramaribo is een van de belangrijke openbare ruimten van deze werelderfgoedstad. De waterkant wordt omringd door enkele van de meest symbolische en historische architectonische objecten van Paramaribo. Het internationaal team Horizontal Foundation en Geografia Urbana heeft een participatief ontwerp voorbereid voor de waterkant van Paramaribo. Het laatste onderzoek voor het definitief voorstel van het ontwerpersteam was het uitbrengen van een Living Lab. Het evenement Living Lab bestond uit vier activiteiten die aan elkaar gerelateerd waren. Het stelde lokale deelnemers in staat zich te verbinden met het verleden, het heden en de toekomst van de waterkant. Het verleden was een poottocht met het doel een conversatie op gang te brengen en verhalen in relatie tot de rivier en de waterkant te delen.

el elemento de diseño con el que jugamos esta vez fue una torre que permitía eh, que la gente viera el río desde un sitio donde no lo veía nunca y se volviera un salón de clases móvil, eh, que simplemente funcionaba también como excusa para que nos contaran cómo veían en el pasado o qué historias tenían del, del waterfront y cómo se lo imaginaban, para poder de ahí entrar a entender cuáles herramientas podíamos utilizar. Entonces, todas las herramientas técnicas que construimos con los expertos de Surinam se volvieron también elementos de espacio público que estaban ligados a lo que nos dijeron. Entonces, el muro de contención que teníamos que poner para poder evitar el, el, el riesgo se volvió un espacio público que iba a ser activado y que quedó dentro de la planificación de una manera. Y de hecho salió la noción de entender cómo también podía haber un elemento flotante que conectara ciertas cosas dentro del río. De ahí pasamos a una escala de espacio público, que es la que se está diseñando en este momento para ser construida, eso que es una noción de una escala un poco más grande donde se planean usos nuevos y equipamientos nuevos en el sector hasta llegar al anillo del centro histórico que es parte de lo que decía el video de la UNESCO, que era parte central del proyecto. El proyecto está enmarcado en que la UNESCO lo había nombrado patrimonio de la humanidad y tenían que actuar sobre el espacio público más grande, que era el waterfront. Volvimos a la misma retaíla de hacer una página web que mostrara cuáles eran los elementos urbanos perdidos e importantes históricamente, por lo cual la UNESCO había nombrado esto Patrimonio de la Humanidad, y diseñamos unas estampillas que empezaron a moverse por la ciudad para empezar a reconocer esas nociones de la importancia de, de ese sitio. Y voy a terminar con un último proyecto cortitito, que es sobre diversidad. Eh, tanto Giancarlo como yo damos clases en la Universidad de los Andes en Bogotá y en la Universidad de Columbia y de, en Nueva York. Y de hecho, la clase se llama Espacios que Aprenden. Eh, la última clase que hicimos, que se volvió una investigación en la que nos aliamos con el Queen's Museum y con eh, la Universidad de Virginia. Eh, se basaban en entender cómo estas herramientas pedagógicas que les estaba mostrando podían funcionar también en temas de inmigración y de segregación con programas públicos que tienen ellos literalmente. El Queens Museum tiene un programa que se llama New New Yorkers, donde utiliza el arte para poder generar empoderamiento y nuevas maneras de entender Nueva York. Y la Universidad de Virginia tiene un nuevo instituto que se llama el de Institute of Contemporary Art que mmm, tiene eh, una visión sobre la idea de bien común y tiene un programa público sobre eso para que los vecinos vengan a utilizar el espacio. Entonces, un poco lo que empezamos a hacer fue... Trabajamos con una argentina, de hecho, una, una artista que se llama Solara Mendy, que, eh, que hace trabajo comuni comunitario a través del arte en Nueva York. Y con ella nos inventamos un ejercicio en el que los chicos iban a estar conectados con diferentes comunidades eh, súper claras y van a generar herramientas pedagógicas para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, NICE, que es eh, eh, New Immigrant Center for Empowerment, o sea, el nuevo centro de inmigración para eh, el empoderamiento eh, trabaja literalmente con un grupo que se llama Los Jornaleros. Los Jornaleros son inmigrantes ilegales latinoamericanos, casi todos, que trabajan en construcción y que se paran en la calle 69 de Queens a esperar que los recojan para llevárselos a trabajar. Muchas veces eh, no les pagan o los votan o trabajan en condiciones muy extrañas. Eh, y un poco el ejercicio que logramos hacer con ellos fue entender que una de las claves era que no hablaban inglés, ni siquiera las herramientas. Entonces el primer ejercicio que hicimos fue una caja de herramientas donde había dos cosas. La primera era que las herramientas iban a tener tarjetas donde se podían escribir en varios idiomas, ya fuera ucraniano, ruso, árabe o español, eh, para poder comunicarse con los jefes que son eh, eh, estadounidenses, para poder escribir y poder entenderse inclusive con las herramientas, pero más allá de eso también era una caja de herramientas para hacer tarjetas de presentación que les permitiera poner la información que ellos quisieran y poder salirse un poco de únicamente encontrar trabajo en la calle 69, sino poder llegar a otro tipo de espacios. Eh, otra comunidad con la que trabajamos eh, se llama Adicar, que es una comunidad de nepalíes que trabajan con... Eh, ¿Cómo se dice eso? Eh, como empleadas del servicio y con eh, niñeras, que muchos diplomáticos indios, por ejemplo, se llevan a Estados Unidos y terminan siendo tratas o terminan siendo eh, esclavas, no las dejan salir. Bueno, y bajo estos talleres que hicimos, por ejemplo, con Sol, logramos armar el logo de, esa, de, de, de ese grupo de trabajo. Entonces, digamos, este logo nació de ese trabajo con, con estas señoras. Y la idea es que siga avanzando el trabajo con Adicar para poder llegar también a hacer que después de esto exista una arquitectura. Otro grupo con el, trabajamos, con el que trabajamos es Transgrediendo, que es un grupo de trans, eh, y que en este caso justo nos eh, metimos al movimiento de las putas trans que estaban pidiendo sus derechos y trabajamos con ellas para empezar también a generar desde ahí una... Una investigación. Entonces, el, el dispositivo con el que trabajamos fue un dispositivo de maquillaje, donde a través de empezar a trabajar con máscaras podíamos entender temas de identidad y podíamos entender cómo cuál es esa transición que tiene que haber y cómo desde ahí podíamos lograr eh, entender lo que realmente ocurre. Entonces, esos maquillajes los diseñamos con las máscaras, bueno, fue como todo un proceso largo. Eh, la siguiente fase del proyecto fue saltar a, a un poco a Virginia. Este es un edificio de Stephen Hall, que es el Centro de Arte Contemporáneo, que justo acabé de llegar de allá, de hacer esta instalación. Un poco el proceso era parecido al, de, al que hicimos sobre justicia restaurativa y era generar un espacio que pudiera abordar un programa público donde las conversaciones sobre lo que es bien común iban a no ser una exhibición de objetos, sino una exhibición de eh, performance, de baile, de música, de lo que fuera. Entonces empezamos a trabajar también con la idea del sistema, como, como bolsillos que pueden albergar programas cortos y, y pequeños, o también cómo esto mismo nos podía permitir tener un espacio gigante. Entonces lo primero que hicimos fue tratar de ver el programa que podíamos contener, eh, conferencias, performance, eh, fiestas, eh, eh, talleres, exhibiciones, y cómo esas cortinas nos permitían configurar el espacio de manera que pudiera pasar mil cosas. Entonces, desde un circuito que nos eh, guiara hacia las paredes y hacia lo que había en las paredes, podíamos también encerrar el espacio y generar un espacio eh, gigante eh, con diferentes alturas para que la, 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 las, las interacciones eh, fueran diferentes. Poder dividirlo en dos y tener dos ambientes completamente diferentes, donde pudiera haber de un lado una fiesta y en el otro una conferencia. O tres, donde pudiera haber tres cosas simultáneas para que la redundancia. Eh, y finalmente, donde hubiera cinco, para obtener cinco bolsillos chiquitos, donde pudieran pasar cosas más íntimas. Eh, eso también es modularidad y flexibilidad. Esto es un poquito la instalación de las cortinas, así es como están funcionando ahora. Acaba de llegar, entonces todavía no tengo como nada tan bien armado. Pero eh, yo creo que estos videitos de la instalación muestran muy bien cómo no solamente es un espacio... Eh, que invita a ser usado de mil maneras, sino que también tiene, eh, yo quise, la capacidad de ser llamativo y de atraer a la gente eh, desde afuera. Por ejemplo, esto es si me quiero inventar un pequeño auditorio para una pequeña charla, o cómo puedo generar una salita, eh, cómo hay momentos que me guían hacia la, la información que hay en las paredes, o finalmente, si quiero un espacio privado. todo el mundo decía que es el espacio de los besos, que todo el mundo se iba a meter ahí a darse besos. Vamos a ver. Así me parece que hay, claro, eh, una cosa que es muy potente de la oficina, yo creo, y es ese cambio epistemológico de entender la arquitectura desde la arquitectura, y más bien entender la arquitectura desde el aprendizaje que puede tener no solamente el objeto arquitectónico, sino también la práctica de la arquitectura. Y desde ahí me parece que podemos empezar a entender que hablar de un espacio que aprende eh, significa un poco romper la noción de que la arquitectura es este objeto y que en realidad la arquitectura se puede volver un sujeto, un sujeto que tiene historias y que aprende de lo que nosotros queremos y que finalmente está hecho para que invite a las personas a utilizarlo de maneras diferentes, eh, donde por ejemplo eh, lo que significa y la materialidad que se le da, eh, cambia, se vuelve vibrante, se vuelve eh, dinámica en la manera que necesitamos y donde, no sé, desde una conferencia hasta un workshop puede ocurrir, eh, un performance donde la misma materialidad del espacio se vuelve parte de una obra que existe. Eh, yo creo que esto es de lo, de lo, de lo más diciente eh, que puedo mostrarles hoy sobre lo que estamos haciendo en el equipo Mazanti y en Horizontal. Eh, y finalmente, sí, la conclusión es que eh, es cuando el lugar adquiere la capacidad de ser modificado según los deseos que las personas tienen y cuando lo inesperado puede ocurrir. Así de sencillo. Eh, no. Esto simplemente es eh, otra muestra de lo que quería mostrarles, eh, valga la redundancia otra vez, y de hacia dónde yo creo que puede ir el diseño y cómo puede empezar a catalizar nuevas dinámicas y nuevas cosas eh, nada, muchas gracias si tienen alguna pregunta eh, aquí estoy